Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Arona García. En el marco de la serie Justicia y Litigio Electoral, hoy les compartimos la tercera parte de la exposición La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, a cargo del maestro Alejandro Morales Becerra, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Como parte de su presentación, define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, siendo la conciencia de la identidad indígena la que los define. ¡No se vayan! ¡Comenzamos! ¿Estamos listos, jóvenes? Los estamos esperando, compañeros. Segunda llamada. Okay, aquí está otro caso, pues emblemático, el caso de Cherán. ¿Nos ayudas a leer, por favor, si eres tan amable? Juicio 9167/2011, Cherán, Michoacán. La población de Cherán pedía elegir a sus gobernantes bajo el sistema de usos y costumbres. Sin embargo, al no estar reguladas en el estado de Michoacán, el Instituto Estatal Electoral les informó que no tenían facultades para realizarla. Por ello, los actores se inconformaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral, dentro de sus argumentos, señaló que la inexistencia de una ley secundaria respecto de un derecho fundamental no constituye una causa justificada para impedir el ejercicio de ese derecho, puesto que en este tipo de situaciones los tribunales se encuentran en aptitud de aplicar directamente la Constitución a efecto de salvaguardar y proteger ese derecho. Dicho razonamiento fue sustentado explicando que en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, su reconocimiento exige la aceptación de sus sistemas jurídicos, sobre todo en lo que respecta a la determinación de sus formas de organización y en la forma de elegir a sus autoridades. Sin embargo, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales de derechos humanos determinan que esta implementación tiene límites. ¿Qué opinión les merece ese caso? A ver, preguntaría, ¿de dónde vienes? Chiapas. ¿Chiapas tiene su constitución ya regulado los derechos indígenas en la constitución local? No. ¿Dónde vienes? Chiapas. ¿Por acá alguien más que no sea de Chiapas? ¿Sinaloa? ¿Trae en su constitución, tiene regulado los derechos indígenas, constitución local? ¿En Chiapas sí hay? ¿No tiene Sinaloa? ¿No la quieren aprobar? ¿Por qué no la quieren aprobar? 2004. ¿Ustedes vienen de dónde? Chiapas también.
Entonces, ¿Chiapas sí está regulado? Pero a nivel constitucional, si se establece. Sí, por eso. Le decía que está en el artículo 7 de la Constitución, okay. Y su ley reglamentaria del artículo 7. ¿Quién más? ¿De qué otro estado? ¿Qué tendrían que hacer en el caso de Sinaloa? Si se presentara un caso similar. A ver, compañeros. Aquí el caso que nos plantea Cherán es muy, muy paradigmático, ¿no? Porque a pesar de que no esté en la Constitución, una comunidad, específicamente Cherán, convoca elecciones por usos y costumbres, el Instituto Estatal Electoral señala que no tiene facultades y ante esta negativa se inconforman y se va hasta la Sala Superior y la Sala Superior señala específicamente que aunque no exista en la Constitución o en una ley reglamentaria, las elecciones tendrán que realizarse. Y si realizan las elecciones, y bueno, se atiende a una serie de criterios, específicamente el segundo, dice, la inexistencia de una ley secundaria respecto de un derecho fundamental no constituye una causa justificada para impedir el ejercicio de ese derecho, puesto que en este tipo de situaciones los tribunales se encuentran en aptitud de aplicar directamente la Constitución a efectos de salvaguardar y proteger ese derecho. Aquí nuevamente, si retomamos el artículo primero constitucional de derechos humanos, en relación con el artículo segundo, en relación con el artículo 133, pues vamos a tener tanto un marco internacional como un marco constitucional, donde en el artículo primero pues se salvaguardan los derechos humanos. ¿Qué hacer en Sinaloa si no se establece en la Constitución? La primera iniciativa se presentó en el 2004, mediante un consenso, se puede decir, de casi de la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas de Sinaloa, tomando en cuenta principalmente, por ejemplo, los pueblos originarios de allí de Sinaloa, que son los yoremes mayos, los tepehuanos, y posteriormente, por ejemplo, los residentes, los hijos de los residentes que ya estamos allá. Se hizo una consulta a nivel estado en el 2004, y se presenta la iniciativa, pero pues cada legislatura se ratifica y pues sigue vigente, ¿no?, la iniciativa de 2004. Posteriormente, diversos partidos políticos igual presentan otras iniciativas, pero el caso es que pues ninguna de las seis ha avanzado. Entonces nosotros recientemente, los que promovimos la iniciativa en el 2004, presentamos un amparo ahí en Culiacán, en el juzgado distrito, un día antes de que se llevara a cabo la audiencia constitucional. Se difiere la fecha porque el Congreso contesta, ¿no?, donde dice que no hay violación en virtud de que en el artículo 13 de la Constitución local de Sinaloa reconoce lo más mínimo, ¿no?, los pueblos indígenas ahí en el estado. Se difiere la audiencia y ahorita pues estamos esperando a ver para la nueva fecha. Esperemos que el juzgado cuarto distrito en su resolución pues ordene, ¿no?, o al menos le diga al Congreso que tiene que en este caso aprobar una ley indígena para el estado de Sinaloa. Ok. Es lo que hemos hecho. A ver, si ven, el caso está interesante. ¿Qué artículos dijeron que estaban violados? ¿Cuál fue el acto reclamado ahí específicamente? Pues principalmente argumentamos, por ejemplo, el primero… Primero constitucional. Constitucional. Segundo. El convenio 169 de la… Segundo y 133. Segundo 100. Constitucional. Uh-huh. El convenio, los tratados, pues, entre otros ahí. Obviamente fuimos cinco compañeros, mixteco, triqui, firmó un yoreme mayo también. Y ¿tres? Tres de los pueblos de mayo yoreme mayo, perdón. Y pues
Estamos esperando. Precisamente creo que el día de hoy anda la licenciada Esmeraí por allá, dándole una cátedra allá a los diputados de Sinaloa para a ver si podemos avanzar. Creo que es un buen recurso. Van a tener que pedir, yo creo que la atracción ante la Suprema Corte de Justicia para que sea la Corte quien resuelva. Habría que revisar el amparo ahí. Pero pues está interesante. ¿Qué otro recurso más tendrían? El detalle está que el 2004 a 2010, un gobernador de Sinaloa dijo que no había, uno de los comentarios que él siempre mandó en sus discursos, en los eventos políticos, fue dijo que no había indígenas en Sinaloa, lo dijo Aguilar Padilla. Entonces, por eso mismo es que de ahí es uno de los diputados que agarran y dicen, no, pues que no hay indígenas. Y a raíz de eso fue que no han aprobado la iniciativa. Y tiene que ver también actores políticos. O sea, ahí es muy claro que el mismo dentro de la estructura del gobierno y dentro de la estructura de del Congreso y poder político de los agricultores, son tres factores importantes que influyen mucho para que no se haga nada. Porque, por ejemplo, los gobernadores tradicionales indígenas en la zona de Sinaloa no tienen una figura jurídica. O sea, son gobernadores tradicionales, pero para nomás la organización de Virgen Guadalupe y las fiestas tradicionales, que le dicen ellos, entre comillas, porque Virgen Guadalupe pues, no es una fiesta tradicional para los pueblos indígenas. O sea, sí, pero no es realmente el así que digamos que venga de los pueblos indígenas, así de esa raíz desde hace 5 siglos. Entonces, ahí la parte donde ellos tienen esa parte, entonces… Realmente, y a veces también que tiene que ver que cuando, por ejemplo, nosotros como abogados hemos dado una charla de ese tipo y hemos presentado, por ejemplo, el documento que se presentó y otros documentos que se han presentado en 2004, algunos gobernadores tradicionales firmaron ese documento y a los 15 días firmaron otro documento, decían que no estaban de acuerdo con el documento o la ley. Y entonces es lógico que dicen, pues… cuando ellos firmaron. Entonces, hay unas cosas muy interesantes ahí que tiene que ver con cuestiones políticas dentro. Ok, ¿qué más harían? Imagínense, bueno, ustedes van a tener este papel de verdaderos abogados de las comunidades indígenas, ese va a ser el papel que les va a corresponder y bueno, se están conociendo aquí, yo creo que van a tener que intercambiar ahí correos y teléfonos pues para estar en comunicación. Las constituciones locales, en su gran mayoría también establecen, ¿me presta el micrófono por favor? Gracias, muy amable. Yo creo, por ejemplo, que la materia indígena ha quedado tan intocada, no solo en cuestión electoral, sino en muchas otras cuestiones, por lo que hace el artículo 2 constitucional, pues solamente nos pregona como un deber ser axiológico en cuanto a la Constitución y cómo debiera ser. No obstante, por ejemplo, hay una jurisprudencia que no recuerdo cuál es, pero dice Cosío que los juristas no hemos echado como mano de la parte sociológica o antropológica y entonces la cuestión internacional toma en sí el convenio 169 y determina mediante ese criterio a quién se le considera indígena. Y en México el gran problema que tenemos es que hay muchos amparos o cualquiera otros juicios que han sido pues perdidos porque los jueces consideran que no es indígena puesto que ya habla español y no vive en su comunidad, no porta el traje típico, por ejemplo, de los 8,000 más menos que actualmente están presos, más o menos unos 2,000, 3,000 son por cuestiones de delitos federales y en esta pues entra el marco de, por ejemplo, los wixárikas que acostumbran a llevar consigo el peyote para cuestiones medicinales, pues en los aeropuertos es considerado como un delito. Entonces, yo creo que la cuestión es ahí, no se ha echado mano del todo y tenemos ese gran problema que puede que también, por ejemplo, si bien la Constitución dice que se van a regir por sus usos y costumbres,
No tenemos tampoco catálogos como que determinen estos usos y costumbres de por qué el wixárika está llevando peyote consigo. Digo, no quiero que esta cuestión sea como un marco de inmunidad, que lo vean, por ejemplo, quienes no entran dentro del marco indígena, pero sí que quedara bien específico como esta parte de qué usos y costumbres se determinan como para cierta región, para que ello ayude a los justiciables a una aplicación de justicia más eficaz. Y también la cuestión que tenemos en cuanto a las autoridades, si bien es cierto que existen de facto, de jure, es el problema que no están reconocidos, entonces ahí no veo como tampoco la funcionalidad. A lo mejor puede existir un consejo de ancianos, pero cuando este no está reconocido, pues no tiene la funcionalidad o la vinculación que debiera tener. Yo creo que ahí está el gran problema en esta cuestión electoral. Ok, o sea, muy interesantes sus comentarios. Déjeme decirle que sí, efectivamente, José Ramón Cosío, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, casualmente en la mañana estaba leyendo, no recuerdo si era una controversia constitucional o un amparo que se va, no fue un amparo, lo atrae la Suprema Corte de Justicia, en relación a una prescripción positiva que plantean una comunidad indígena ahí en Chihuahua, no son los tarumaras ni los raramuris, es otra comunidad, y echan mano de antropólogos. ¿Qué se plantea? ¿Cuáles son los razonamientos que plantea una de las salas de la Suprema Corte de Justicia? Dice, en el caso concreto se hace un estudio antropológico en donde llegan a la conclusión de que estas tierras de abuelo a padre se han heredado y ellos se ostentan como tales los requisitos que se establecen para la prescripción positiva, que sea por más de 5 años, en forma pacífica, continua, de buena fe y a título de propietario. Es una empresa privada quien les está cuestionando estas tierras y casualmente el ministro de la Suprema Corte de Justicia, en este caso José Ramón Cosío, les da la razón y les dice que no solamente esos espacios de tierra los poseen ellos, que no, incluso hacen lazos más comunitarios y con más espacios de extensión de tierras. Yo creo que sí estamos empezando a verlo en la Corte. Yo creo que con pasos, no sé si sea el término correcto, poco a poco, sin embargo, ya hay. Y tenemos una gran cantidad de criterios de la sala superior, de las salas regionales, en los cuales pues tendremos que basar específicamente el caso concreto que nos corresponda. Tenemos aquí el caso Cheran, que es un caso emblemático que todo mundo cita, pero también cuando preguntamos o hacemos reflexión, actualmente nuestras constituciones locales, en su gran mayoría, tienen un conjunto de figuras: referéndum, iniciativa popular, consulta, etcétera. No habría que ver qué los requisitos. Tenemos hoy a nivel constitucional la consulta popular. Nos dice que en casos de trascendencia nacional, y no vamos muy lejos, apenas, bueno, antes de celebrar las reuniones, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso del PRI, específicamente hablaba de suprimir los diputados por el principio de representación proporcional. En el caso del PAN, en otra consulta popular que también solicitó, establecía el aumento al salario mínimo, le daba otra denominación, pero en términos generales a eso equivaldría. Y en el caso del PRD, pues planteaba derogar la reforma energética. Ninguna de las tres consultas prosperó. Sin embargo, bueno, ahí hay otro instrumento de carácter jurídico, así como el amparo, la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad, consultas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un conjunto de criterios, de jurisprudencias emitidas por la Sala Superior, por las salas regionales, por la Suprema Corte de Justicia,
que nos van a servir de fundamento para citar en un caso concreto. Creo que en este tema la sala superior, las salas regionales han ido incluso más allá que la reforma constitucional al primero. Incluso ya había criterios en ese sentido donde estaban citando tratados internacionales. Entonces, yo les digo, bueno, tenemos una serie de criterios, habría que plantearlos, entonces habría que señalarlos. Yo le comentaba a una compañera la vez pasada y del Mezquital, a que les comentaba que quería ser presidenta municipal y que le dijera cómo le hacía para ser presidenta municipal. Pues yo le di una opinión técnica jurídica, qué es lo que podía hacer, que tenía un conjunto de recursos a su alcance y que bueno, podría en ese sentido avanzar mucho. Pero bueno, aquí a quienes va a tocar este papel, o sea, ustedes se van a convertir, así lo considero, en los primeros asesores jurídicos o abogados jurídicos de comunidades indígenas. Entonces, pues me parece sumamente interesante. Yo anteriormente ni sabía que existían asesores jurídicos en materia electoral de las comunidades indígenas. Miren, son bastantes y los veo pues sumamente sólidos, muy participativos, pues interesados en estos temas, ¿no? Y que yo creo que esto ya es una gran ventaja, así es que aprovechen. Entonces volvemos al tema. En el caso Cherán, pues no se requiere tener una ley reglamentaria para que, de manera específica, la sala superior dice, no se requiere que haya una ley reglamentaria o una ley secundaria. ¿Qué hace el Instituto Electoral? Dice que no tiene facultades, que no existe una norma a través de la cual pueda convocar elecciones. Sin embargo, bueno, pues, si ven en el párrafo segundo, es muy claro. Y con la reforma al artículo primero constitucional, pues se amplía el panorama de manera significativa y ya vamos a encontrar un conjunto de tratados internacionales. Entonces, este caso es muy emblemático, es sumamente interesante. Por ahí decía su compañero de Cherán, ¿es usted, verdad? ¿O quién? En el pasado vimos que decía Cherán, dijo, ah, mira, aquí está Cherán, qué bueno. Pues aquí está más completo y ahí traemos el juicio completo, digo, está ahí en los materiales, se los vamos a proporcionar. Digo, solamente es una síntesis de lo que estamos planteando. Continuamos. A ver, ¿quién más? ¿Quién se quedó con el micrófono? ¿Dónde está el otro? Por acá, si nos los pasan, por favor. Gracias, maestra. Es continuación del anterior. ¿Nos ayuda, por favor? Una de las limitaciones es que el reconocimiento de las costumbres y derechos indígenas tiene que darse siempre y cuando no sean incompatibles con los derechos fundamentales, tanto a nivel nacional como internacional. En esta medida, son los derechos humanos internacionales reconocidos los que determinan los parámetros para decidir qué costumbres son inaceptables, pues los mismos establecen los parámetros universales mínimos para los derechos y libertades humanos que surgen de la dignidad inherente a la persona humana. La característica del caso Cherán, que los miembros de su comunidad solicitaron que la elección de sus autoridades se realizará conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. En consecuencia, el Tribunal Electoral estableció que si uno de los principios rectores de toda elección democrática consiste en que sea vigilada y que sus resultados sean validados por una autoridad constitucionalmente autónoma, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán debía observar lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Perdón, hay un paréntesis. Si ve inicialmente, el Instituto Electoral de Michoacán dice que no tiene facultades, entonces la Sala Superior lo que hace es decir que sea el Instituto quien vaya a observar esa elección. Adelante, por favor. Además, debe disponer las medidas necesarias, suficientes y razonables para que,
De acuerdo a una conciliación pertinente, se realicen las consultas requeridas directamente a los miembros de la comunidad indígena para que se determine si la mayoría de los integrantes de su LA está de acuerdo en celebrar elecciones por el sistema de usos y costumbres. El Tribunal Electoral indicó cómo debían realizarse las consultas, las cuales atienden a principios establecidos tanto en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dichos principios son. Vamos a ver. No, ya está, ahí la dejamos, yo le corté ahí, perdón. Entonces, si ven, pues es sumamente interesante, aquí ya se están utilizando tratados internacionales, básicamente dos tratados internacionales. Adelante, por favor, nos ayuda. 24-2011, Santa Cruz, Tlaxcala. Fue un caso presentado por un partido político que impugnaba la creación de un órgano desconcentrado a través de una presidencia de comunidad en el referido centro de población y con la determinación de que su elección será bajo el sistema de usos y costumbres. El tribunal señaló que tanto para el caso concreto como para los casos posteriores, y al no encontrarse el motivo de la controversia en las hipótesis contenidas en la legislación para el conocimiento de la Sala Superior o para las salas regionales, se estimó que el conocimiento y la resolución debe corresponder en la Sala Superior cuando se trate de la determinación de la incorporación de una presidencia de comunidad en el catálogo de comunidades que eligen a su presidente de comunidad por el sistema de usos y costumbres a la presidencia de comunidad que se establece en el centro de población de Santa Cruz, Tlaxcala. En el caso de Santiago Chuapa, en Oaxaca, habitantes de dos agencias municipales señalaron que se vulneraban sus derechos de participación ciudadana porque no podían elegir a sus representantes bajo el sistema normativo indígena. Había resistencia de los habitantes de la cabecera municipal de aceptar la participación de los actores en las elecciones bajo el sistema constitucionario, porque no habían participado ni desempeñado cargos o servicios en la comunidad de El Tequio, y por consecuencia no habían escalado la jerarquía comunitaria que les permitía obtener reconocimiento requerido para ser nombrados en cargos concejiles, lo que era su pretensión. La Sala Superior consideró que el derecho a votar y el derecho a ser votado no podían ser limitados de manera arbitraria por la aplicación y de determinados usos y costumbres, porque se les vulneraban sus derechos fundamentales y además afectaba a todo el sistema jurídico en el análisis establecido. En el análisis se estableció que no debían adoptarse limitaciones al ejercicio de los derechos si no eran adecuadas, necesarias, menos gravosas y proporcionales. Y para darle valor a estas medidas, se observó el artículo 12 de la Constitución Política de los Estados del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el cual se establece el concepto del trabajo comunitario o tequio. ¿Alguien recuerda qué es el tequio? Es la jornada, a lo que diríamos elegantemente, el servicio social en algunas comunidades. Entonces, el tequio no puede estar por encima de una, bueno, y no vulnerar los derechos políticos electorales de votar y ser votados. Entonces, habrá que ver un equilibrio en ese sentido. ¿Nos ayuda de allá atrás, por favor, compañero? ¿Tu nombre? ¿Nos dices tu nombre y de dónde vienes? ¿Tu nombre y de dónde vienes? Si nos ayudas, por favor. José Pérez, de Chiapas. Voy a pasar adelante. Bueno, dice, en la sentencia sub-JDC 1740, diagonal 2012, referida al caso San Luis Acatlán en el estado de Guerrero, se indicó de que debía llevarse a cabo una consulta respecto a si su población estaba de acuerdo en realizar las elecciones bajo el sistema normativo interno, con el fin de saber si los usos y costumbres todavía era una forma que se realizaba en la comunidad. La sala superior emitió la tesis 11, diagonal 2013.
La tesis diagonal, 11-2013, usos y costumbres, la autoridad administrativa debe verificar y determinar la existencia histórica de dicho sistema en una comunidad. Si ven para, allá su compañera, si ven cuando hablabas de autores de jure o de facto, bueno, aquí la sala superior emite una resolución en el sentido de consultar a la comunidad si efectivamente eran de carácter histórico sus usos y costumbres, y llegó a la conclusión que sí, y es la comunidad quien va a elegir a sus autoridades municipales en un determinado momento. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con la cuarta parte de la exposición La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, una entrega más de la serie Justicia y litigio electoral. Soy Paloma Arona García, esto fue Conócete, donde se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social. Hasta la próxima.